Y mire que con escolta de entidades policiales y en medio de lágrimas y dolor por parte de familiares y amigos, se dio el último adiós a quien hoy todos llamaron un superhéroe. Bueno, Claudia Carrera estuvo en los funerales del niño Anthony Ábalos y nos cuenta más de esta dolorosa despedida. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Con una temática de superhéroes, cerca de 100 personas llegaron hasta acá para sepultar al pequeño Anthony. Su cuerpecito fue escoltado por la patrulla de caminos y bomberos en un ataúd color azul celeste, el cual era el color favorito de Anthony. Las campanas tristemente repicaban a las 9 de la mañana mientras familiares, amigos cercanos y compañeritos de escuela llegaban a la iglesia vistiendo disfraces y camisetas de superhéroes en honor al pequeño Anthony Ábalos, cuyo cuerpecito fue luego escoltado hasta el cementerio donde descansaría en paz. Su padre, conteniendo las lágrimas, le enviaba un mensaje hasta el cielo. Que yo estoy con él, él no va a estar solo, yo siempre voy a estar con él. Y lo voy a estar esperando, me va a estar esperando y algún día nos vamos a ver. He was a friend, my first grade friend, and now he's dead. Él era un amigo, mi amigo de primer año, y ahora está muerto. Nos dice este compañero de clase, quien agregó recordar a Anthony siempre vestido con capas de Batman y Superman. Anthony no solo era un aficionado de los superhéroes, pero soñaba con salvar al mundo. Anhelaba algún día convertirse en policía o bombero, un niño risueño con todo un futuro por delante, pero cuyos sueños fueron arrebatados por su propia madre y novio, quienes ahora enfrentan cargos por presunto abuso, tortura y asesinato. Documentos judiciales indican que Anthony era azotado con un cinturón y una cuerda, le vertían salsa picante en su rostro y boca, lo sostenían de pies y lo arrojaban sobre su cabeza múltiples veces, todo según porque el menor se habría declarado homosexual. Morita, yo lo único que quiero es poner a mi hijo que descanse. Es un dolor que no se puede explicar. Y espero que nadie, jamás alguien pueda pasar por lo que yo estoy pasando. Mi sobrino era un héroe y siempre lo vamos a recordar. El Señor dio su vida para ayudar a los restos de sus hermanos y sus hermanitas, así que es un héroe. Sin duda Anthony será recordado como el pequeño héroe que desafortunadamente sacrificó su propia vida para salvar a sus 6 hermanitos del calvario en el que vivieron por años. Y en medio del dolor, la familia continúa luchando por Anthony para iniciar una batalla legal en contra del Departamento de Niños y Familia, luego que, según registro, se comprobó que ellos estaban conscientes de los múltiples abusos a los que este pequeño era sometido. Aún así, no tomaron las medidas necesarias para protegerlo. En Lancaster, Claudia Carrera, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.